Muy bien, le damos la bienvenida a todos ustedes, presidentes, autoridades, representantes de 33 clubes que hoy llegaron a Concepción de Uruguay, porque la mayoría son de la ciudad, pero también hay clubes del interior del departamento de Uruguay, de Corralería, de Rocamora, de Vaso del Vaso, Caseros, que hoy estarán recibiendo sus aportes. Les comentamos que nuevamente la familia deportiva se reúne en este auditorio municipal porque 33 instituciones deportivas recibirán un aporte económico de 30.000 pesos, cada una por un monto total de 990.000 pesos, en el marco del Programa Nacional Clubes Argentinos, que se encuentra destinado, como ustedes saben, a la adquisición de elementos deportivos y también al mejoramiento de instituciones deportivas. Nos acompaña en esta mañana el señor Intendente de Concepción del Uruguay, el doctor José Eduardo Laurito, el señor Secretario de Deportes de la Provincia, José Gómez, el señor Coordinador del Programa Clubes Argentinos de la Secretaría de Deportes de la Nación, Marcelo Giraudo, el Director Nacional de Planeamiento Deportivo, Juan Moreno, me parece que está el señor Intendente de Colonialía también, allí está, Herrera, bienvenido. Se encuentran presentes el senador departamental, René Bonato, los señores diputados provinciales, José Antonio Artusi y Silvio Valenzuela, concejales y demás autoridades que hoy nos acompañan también del interior del departamento de Uruguay, como el caso del director de deportes de Vaso del Vaso, Patricio Pérez, que también nos acompaña. Quiero destacar también en esta mañana la presencia del señor secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad Local, profesor Marcelo Herlin, y del señor director de Deportes Municipal, Osvaldo López. A todos, muy buenos días, y en principio, escuchar las palabras de quien hace poco tiempo también estuvo en Concepción del Uruguay, haciendo algunas entregas que se vinculan también a aportes para los clubes, el señor secretario de Deportes de la provincia, José Gómez. Buenos días a todos. Señor Intendente, Concepción del Uruguay, José Laurito, señor senador, señores diputados, amigos funcionarios del Gobierno Nacional que nos acompañan, Marcelo Giraudo, Juan Moreno, público presente, amigos dirigentes de distintos clubes, un gusto estar nuevamente en esta querida ciudad y doblemente contento por hacerlo de esta linda manera, que es poder llegar con alguna ayuda a nuestros clubes. Dijimos desde el comienzo de esta gestión del gobierno provincial en materia de deportes que para nosotros es necesario que nuestra gestión haga foco en los clubes, en nuestros dirigentes. Necesitamos clubes fuertes, necesitamos dirigentes fortalecidos, porque es la única manera de conformar una red sólida que permita que nuestros deportistas, que somos en definitiva nuestros últimos beneficiarios de nuestras políticas, puedan recibirlo de esa manera, ¿no? Trabajar bien, y la única forma de que ellos puedan desarrollar bien su actividad es con clubes fuertes, con instituciones fuertes y con dirigentes respaldados, que se sientan respaldados. Esta es nuestra intención, y así lo hicimos en esta gestión específica que encaramos con el Gobierno Nacional, una gestión que hicimos por allá por el mes de diciembre, cuando recién asumíamos la gestión y nuestra provincia estaba azotada por el flagelo de la inundación. Y allí recurrimos al Gobierno Nacional a tratar de buscar una ayuda para nuestras instituciones, que a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero por sobre todo en las zonas afectadas por las inundaciones, estaban en ese momento muy golpeadas, y nuestros dirigentes, por supuesto, con la decepción y lo que significa ver cómo se van deteriorando las instalaciones de sus clubes que tanto les cuesta sostener. Bueno, muy buenos días, señor Director Nacional de Planeamiento de la Secretaría de Deportes de la Nación, profesor Juan Moreno, muchas gracias por visitarnos. Señor Coordinador Nacional del Programa de Clubes de Argentina, Marcelo Giraudo, también muchas gracias por estar aquí en Concepción del Uruguay. Bueno, señor Secretario de Deporte, le agradecemos su nueva visita. Ahora que ha abandonado patronato, vemos que la presidencia. Bueno, señores legisladores, René Bonato, Silvio Valenzuela, José Artusi, agradecerles. Señor Presidente Municipal de Colonialía, Ramón Barrera, señores concejales aquí presentes, señor Secretario de Gobierno, bueno, y a todos ustedes,
Yo más que hacer un discursito quisiera ir a temas puntuales y concretos que creo que nos van a ayudar. En primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias porque estén presentes aquí los referentes. Me contaba el profesor que él es pampeano, así que un hombre cercano al actual secretario de Deporte de la Nación. Y nosotros tenemos que tener primero agradecimiento. ¿Por qué? Porque estas solicitudes están hechas desde hace bastante tiempo. Y yo creo que con buen criterio los funcionarios que están aquí, Macalister, han decidido que esta entrega se realice, por lo tanto han apostado a respetar los pedidos que ustedes han formulado, y ese es el primer agradecimiento que nosotros queremos hacer. En segundo lugar, aprovechemos, más que hable yo, están ellos aquí presentes, acá hay 33 instituciones de la ciudad y del departamento. Así que sería importante que cualquier pregunta que querramos hacer, aprovechemos a hacerla, ¿verdad? Aprovechemos a hacerla porque nosotros tenemos que volver a agradecer que cuando los convocamos ellos decidieron estar aquí, y estas reuniones me parece que son más útiles si podemos preguntar algunos temas que tienen que ver con la política deportiva nacional. Otro tema, este dinero que se va a entregar necesitamos y tenemos que ayudarnos, y en ese sentido la Dirección de Deporte Municipal, la idea es que lo podamos rendir a la brevedad, porque es la única forma que podamos aspirar a un nuevo paso. ¿Me explico? Las rendiciones son necesarias, todos sabemos que siempre hay dificultades, estamos para colaborar, así que ni bien se ha invertido dinero, esta es un poco la idea. Pero esto lo digo para que seamos entre nosotros francos, nos ayudemos entre todos. Hoy hay 33 instituciones, nos están faltando algunas más, algunas del departamento que bueno, en su momento no han presentado la documentación o han tenido alguna dificultad con la seguridad jurídica, pero la idea es agradecer y aprovechar a escucharlo a los funcionarios nacionales. Estos recursos son nacionales, así que este es el segundo agradecimiento. Y bueno, primero, decirles a ustedes, este es un paso más que se da. Uno sabe que el camino de los clubes deportivos no es sencillo, y menos en estos tiempos, pero bueno, estas son las cosas que nos ayudan, y poder reunirnos y poder aprovecharlo para los funcionarios que hoy nos visitan, yo creo que debería ser, más allá del cheque, el motivo de este encuentro. Así que muchas gracias. Escuchamos a continuación la palabra del director nacional de planeamiento deportivo, Juan Moreno. Hola, buenos días a todos. Buenos días a... Gracias por la invitación a la gente del gobierno provincial, del gobierno de la municipalidad. Nosotros queremos hacer más que discurso, queremos hacer un... Somos técnicos y queremos explicarles simplemente dos o tres detalles que hace el programa Clubes Argentinos. Este es un programa que está basado en la ley 27.098, que está muy en boga últimamente por el tema de las tarifas sociales. Estamos trabajando en ello. Hoy prácticamente hay en este momento, dentro de 20 minutos, hay una reunión muy crucial en la Secretaría de Deportes para tratar de una respuesta a esto. Nosotros cuando llegamos a la Secretaría nos encontramos principalmente que no había datos para gestionar los 300 millones que son públicos de conocimiento que tenemos en el programa. ¿Por qué? Porque nos encontramos que no había datos con qué basarnos cuántos clubes había en la Argentina. La característica de los clubes en la Argentina es una característica mundial, es decir, un valor agregado que tenemos como marca de deporte en la Argentina. Y nosotros pensamos que esto había que tratar de fortalecerlo. Nos basamos en esta ley. El secretario de Deporte, Javier Macalister, apenas llegamos, nos dijo que era lo que había que hacer, había que implementar esta ley. Nos basamos en 5 proyectos. Esos 5 proyectos hablan de uno que es fundamental y que invitamos a ustedes que se hagan partícipes y que traten de fortalecerlo, que es el Registro Nacional de Clubes. ¿Por qué? Porque la ley en la que nos basamos es una ley que lo primero que propone y lo primero que obliga es a estar inscrito en el Registro Nacional. Si uno no está inscrito en el Registro Nacional, evidentemente parece que no existe para este programa, ¿no?
No es que parece, realmente el registro les va a dar un número y ese número es el DNI de cada club. Nosotros llegamos hasta aquí, tampoco sabíamos cuántas instalaciones hay. Yo tengo un ejemplo muy sencillo, soy de La Pampa, en la Secretaría de Deportes habemos dos pampeanos nada más, el secretario de Deportes y yo. Y una de las cosas que nos encontramos, el primer día que viajamos a La Pampa, todo el mundo empieza a pedir, y es lógico porque todo el mundo tiene necesidades. Y nos piden de una escuela de BMX tratar de ayudarnos para fortalecer esa pista. Y bueno, creíamos que sí, que estaba bueno ayudarlos a fortalecer la pista, y preguntamos cuántas pistas había en La Pampa, cuántas pistas había. En general me dijeron que dos. Yo me imaginé, yo soy de Santa Rosa, me mostraron la pista que estaba en Santa Rosa, digo, bueno, la siguiente estará en General Pico, a 200 kilómetros. Bueno, la siguiente estaba a 200 metros. Es decir, que las dos únicas pistas de toda La Pampa, de BMX, estaban en el mismo Santa Rosa, separados por 200, 300 metros. Nos planteamos que es necesario, y es una de las cosas en las que nos respalda el ENAR, es que no existe una política deportiva de construcción de instalaciones, no hay un censo nacional de instalaciones. Entonces, cuando ustedes entran al registro, no sé si alguno ya lo habrán hecho, habrán registrado sus clubes, lo primero que ven es la palabrita censo. Para nosotros es fundamental censar, porque ahora mismo, cuando hagamos esta entrega de ayuda, ustedes pueden gestionar otra ayuda. La pueden gestionar, nosotros ahora mismo estamos dando una ayuda para fortalecer el registro, entre comillas, de 50.000 pesos. Pero en una segunda etapa queremos empezar, que esos 50.000 pesos están destinados a mejoramiento, para material deportivo y equipamiento deportivo. En una segunda etapa queremos trabajar en lo que más necesidades tienen los clubes, que es el mejoramiento de edificios. Todo el mundo quiere tener los vestuarios bien hechos, todo el mundo quiere tener distintos detalles. Siempre recalcamos que hagan hincapié y que se lea la ley, porque lo van a ver claramente, que una vez que ustedes presenten un proyecto para un mejoramiento de edificio, cuanto más fortalezcan el tema o mejor trabajen el tema de la discapacidad, mucho mejor para nosotros, mucho más fácil que salga. Nosotros tenemos que saber qué tipo de instalaciones hay, porque todo el mundo en este momento, hoy parece que es la fiebre de las canchas de césped sintético para una u otra actividad, pero queremos saber qué cantidad de canchas sintéticas hay en todo el lugar, qué cantidad de instalaciones hay, y queremos construir con cabeza, no construir por construir, o ayudar por ayudar. Entonces, lo que yo les proponía a la gente esta del BMX era, ¿por qué no se juntan y hacen una sola pista y la hacen en condiciones y mejoran el BMX de Santa Rosa? En vez de tener 5 chicos en un lado, 5 chicos en el otro, tengan los 10 chicos en una sola pista y en una pista en condiciones. Nosotros hemos preparado, aparte del registro, 5 proyectos más. Uno de modernización, estamos trabajando para que todos los clubes tengan una computadora. Vamos a tratar de rescatar un poquito del programa Conectar Igualdad y vamos a tratar de llevar a cada club una computadora con una conexión a internet. Acabamos de entregar ayer o antes de ayer, y estamos a la espera de la aprobación del secretario de Deportes, de Javier McAllister, un pliego de licitación para desfibriladores, porque se va a venir en cualquier momento la ley de la obligación de tener un desfibrilador en cada club. Hemos pedido 2.000 desfibriladores, vamos pidiendo cosas y vamos tratando de ayudar. Tenemos a disposición de ustedes capacitaciones dirigenciales, capacitaciones de deportes, tenemos bastantes cosas para ofrecer, pero para eso necesitamos que estén en el registro y que estén regularizados de papeles. Sabemos que es lo más difícil y sabemos que es lo más costoso, pero bueno, es la ley la que nos obliga. Por desgracia, esta ley se instauró recién a partir de este enero, se podría haber hecho un año antes, pero bueno, no estamos para culpar a nadie ni para hacer leña del árbol caído, sino para fortalecer lo que decía el secretario de Deportes de la provincia, de que esto es un programa federal y es un programa de deporte, y es lo que nos recalca continuamente nuestro secretario de Deportes. Estamos para ayudar, y como dice la ley, esta es una ley de fortalecimiento de los clubes de barrio y de pueblo. Yo no los quiero entretener más, simplemente invitarlos a que se denoten, que sobre todo fortalezcan al club y lo tengan bien legal, y invitarlos a que la rendición de cuentas, que es lo más costoso, ayuden al municipio
ayuden a la persona que va a hacer la gestión de hacerles el control de lo que gasten el dinero, porque eso va a hacer que todos funcionen más rápido y todos puedan y no dejarle colgada la cuenta al municipio.